Amigos, sean bienvenidos a una historia más. Esto es Geotrip. Estamos saliendo nuevamente de Lima, nos estamos dirigiendo hacia el norte, chico. Esperamos encontrarnos con algo bueno para mostrarles, algunos parajes, algunas zonas bonitas, maravillosas. Estamos yendo en dos motos nuevamente con los amigos de la vez pasada, pues son unos amigos de barrio, de mi barrio, de mi zona. Anexo de Huacho, exactamente en Carquín. El punto de esto es que estamos desayunando, está rica comida, nos están atendiendo súper bien aquí en Carquín, la familia de un amigo. Quería resaltar eso. Por otro lado, queremos llegar de aquí a Bandurria, que es un centro arquitectónico. Qué rico, qué rico. Así que estamos súper choice. Estamos aquí en la parte de Carquín, en un risco, en un peñasco. Normalmente aquí la gente se dedica a pescar, pero llama más la atención es aquí las olas, son inmensas. Es impresionante cómo este macizo rocoso se mueve, estas peñas, estas rocas. Es impresionante cómo tiembla por toda esta acción, ¿no?, que vemos aquí. Las olas son muy gigantescas. Es un vago, mano. Ya estamos dentro. Está abierto, así que goes. No lo conoces, ya lo conocerás por este medio. Así que ya, goes. Gente, estamos ya dentro de todo Bandurria. Ahorita les doy unas imágenes. Choice. Seguro que nos sacan en cualquier momento el seguridad. Pero no escuchamos ningún pitido hasta el momento. Así que a seguir explorando con respeto.
camino, dentro del camino, este conjunto de estructuras están situadas más o menos a 20 metros sobre el nivel del mar. Aquí está el mar, el Océano Pacífico. Datan desde hace 5.000 años atrás, según la información que encontré. Está el complejo, que es Bandurria, y al ladito nada más hay una albúfera, una laguna, un espacio con agua, donde está de 10 de 10. Aquí siempre cuiden el medio ambiente, no boten su basura por ahí, por doquier. No contribuyan al maltrato de nuestro mundo, porque piensen que vienen generaciones suyas a futuro. Así que cuiden esto, es demasiado hermoso. Eso es todo el video de hoy. Ya nos veremos pronto, no sé dónde, no sé cuándo, pero ya nos estaremos viendo pronto. Saluditos.